Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Son en Colombia las 6:36, 6:36 en Cristalina Estéreo. A esta hora nos acompaña en línea el doctor Hermes Caviedes Moreno, es el secretario de Hacienda del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Secretario, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy, un saludo muy cordial para usted, para Guillermo, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Cristalina. Gracias por atendernos esta mañana, y es que la noticia tiene que ver que con la aprobación del Consejo Municipal, la administración socializa ya el acuerdo 003 de este año, el cual contempla nuevos beneficios para los deudores morosos de impuesto municipal. ¿Qué impuestos están contemplados en este acuerdo? Sí, Jimmy, para informarle a toda la comunidad que gracias al apoyo del Honorable Consejo Municipal y a la iniciativa de nuestro alcalde, el doctor Humberto Segura, pues se ha estudiado y se ha debatido y aprobado el acuerdo 03 del 2021, el cual tiene unos beneficios muy, muy buenos para todas las personas que se encuentran en mora en los diferentes impuestos con el municipio. Ahí acogemos a los deudores del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, a los deudores de la plaza de mercado, los que deben arrendamientos, a las personas que han sido multadas por el Código Nacional de Policía, que tienen comparendos pendientes de pago, también son beneficiarios de este beneficio. Tenemos un descuento del 90% de intereses y vamos hasta el 30 de septiembre con este descuento, Jimmy. 90% en intereses. Hablemos de esos beneficios puntualmente. ¿Es para absolutamente todo lo que usted ha mencionado? Sí, Jimmy, sí. Para las personas que se encuentran en mora en el pago de impuesto predial. Para las personas contribuyentes que se encuentran en mora en el pago de industria y comercio. Para las personas que por diferentes circunstancias no han podido cancelar los arriendos de la plaza de mercado, para las personas que han sido multadas por la policía por diferentes infracciones del Código de Convivencia Ciudadana, entonces, y que no han podido pagar y que acuerden que eso van cobrando intereses, esos son los beneficios que prestamos, que están beneficiando en este momento directamente. El 90% de descuento de los intereses, o sea, solo pagan el 10% de esos intereses, y este plazo va hasta el 30 de septiembre. Bien, ¿eso se puede hacer, o sea, ese pago se puede hacer también en cuotas o eso es imposible? No, en cuotas no. Hay que pagar antes del 30 de septiembre. Correcto. Por ejemplo, las personas que deben impuesto predial varios años, entonces dicen, venga, yo voy a pagar el año policial o el año 18, va y lo paga. Y le aplicamos ese 90%. Más adelante paga el año 19. Y luego el año 20, pero siempre y cuando esté establecido hasta el 30 de septiembre, que es el 90%. Y tenemos una segunda oportunidad, que es el 80%, y vamos hasta el 30 de noviembre con ese descuento del 80% de intereses. O sea, tenemos dos plazos, dos oportunidades, y tenemos en sí plazo hasta el 30 de noviembre para ponernos al día con los impuestos que debemos de años anteriores. 90 y 80% en intereses, descuento en intereses respectivamente. ¿Desde qué momento comienza a aplicar este beneficio? Eso pues va a aplicar desde el momento en que el acuerdo fue publicado. O sea, ya está disponible. El 1 de julio, sí señor, está vigente, estamos aplicando ya esos beneficios. Bien, ¿qué canales de atención y pago tienen? Tenemos habilitado todos los canales. Para pago de vial, por la página lo pueden hacer, ya está aplicado a la liquidación. Ustedes entran por la página de alcaldía con sus datos personales y con su cédula y con su número catastral, identifican el pedido, liquidan y ahí ya les salen aplicados los beneficios. Y lo pueden pagar por botón PC o descargarlo y pagarlo en cualquier entidad bancaria. También por Rami App, la aplicación que tenemos del celular, por ahí también lo pueden hacer, por correo electrónico pueden solicitar su liquidación o acercándose presencialmente a la tesorería. Claro, nos dice aquí un oyente que no sirve de nada pagar puntualmente porque terminan haciéndole descuentos, incluso en muchos casos les hacen descuentos también sobre lo que tiene que ver con la deuda. Por eso muchas personas no pagan pues los compromisos que tienen. ¿Qué opinión frente a ese comentario? Mire, ese fue un discurso que tuvimos muy fuerte también en el Consejo Municipal.
no, no es que terminen beneficiando, simplemente tenemos algunos canales o unas oportunidades para la gente que por diferentes razones no ha podido pagar, pero no es que beneficiemos al moroso. Si usted pagó a tiempo, acuérdense que, por ejemplo, el impuesto predial, si usted pagó en los plazos establecidos, tuvo un 20% de descuento sobre el capital. El valor total. No tuvo que pagar ninguno de intereses. A estos señores que están en deuda les vamos a rebajar el 90% de los intereses. Tiene que pagar todo el capital más 10% de intereses. Entonces, no es que estemos beneficiando más en ningún momento. El que paga a tiempo tiene su beneficio sobre el capital. Lo que de pronto el contribuyente o el usuario está queriendo aplicar es lo que nos dio el decreto 678 del gobierno nacional, que ese sí aplicó unos descuentos sobre el capital. Pero en este acuerdo únicamente da descuentos sobre intereses del 90%, tienen que pagar un 10%. Entonces, en ningún momento estamos, digamos, que beneficiando más al moroso. No. Ellos tienen que pagar todo el capital más el 10% de interés. Sí, doctor Hermes, ¿qué tan colgados estamos los mesunos con los compromisos con el municipio? Bastante, bastante. En predial tenemos aproximadamente cerca de unos 7.000 predios que están debiendo predial, comparendos de policía no han pagado un 2%. Máximo un 4% han cancelado sus obligaciones de los comparendos. En industria y comercio, pues digamos que ha sido un poquito mejor el comportamiento, pero sí tenemos bastantes comerciantes que no han pagado su impuesto de industria y comercio. Y en la plaza superior también tenemos bastantes usuarios que están en mora con el pago de sus arriendos. Bien, otro comentario de un oyente. Dice, conozco personas que deben más de 10 años y viven tranquilas teniendo con qué pagar porque nunca se llegan a, obviamente, los temas legales. Sí, ese es un tema que de esta administración hemos tratado de ponerle orden, estamos en eso, y tenemos ya varios predios embargados, Jimmy, quiero contarles que tenemos varios predios embargados, y estamos en ese proceso de llegar a rematarlos. Yo le estoy asegurando, Jimmy, que antes de que termine esta vigencia, sacamos mínimo de 2 a 3 predios a remate. Bien, doctor Hermes, recordemos entonces, por favor, las fechas, para que la gente sepa el descuento, inicialmente del 90%, ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de septiembre. Y del 80% de intereses. Sí, en intereses. Hasta el 30 de noviembre. En intereses. Hasta ahí se terminan los beneficios. Y hasta ahí, ya después, pues tendrán obviamente que pagar completo. Sí, ya, y obviamente, pues, y lo que el usuario, el oyente nos explicó de que no deben y no nunca pagan. Sí, mira, el fin de la administración no es llegar a quitar los predios, pero si ya es la última acción, nos toca hacerlo. Y por eso le estoy diciendo, si no aprovechamos esta oportunidad, de verdad que vamos, ya tenemos varios predios listos para sacar de remate. Es más, el proceso continúa, no quiere decir que porque tenemos un plazo hasta el 30 de noviembre, la administración en un mes o en mes y medio, en 2 meses, no pueda sacar uno de esos predios a remate. Los vamos a sacar porque pues, los procesos no los podemos detener. Claro, además es una obligación para ustedes, ¿no? Sí, claro, si no cobramos obviamente... los mismos centros de control entran a hacernos en muchos casos acciones de recepción porque eso lo toman como un detrimento del patrimonio, el no cobro de los impuestos. Pues el doctor Hermes Caviedes Moreno, secretario de Hacienda de la Mesa Cundinamarca, gracias por atendernos esta mañana y dejar claro estos puntos a la audiencia de Cristalina Estéreo. Gracias a usted, Jimmy, a su mesa de trabajo y un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de La Mesa. Muchas gracias. 6:45 en Colombia, son las 6:45. En el sistema INRAI nos sentimos orgullosos de nuestra región. Nuestro departamento. Nuestro país. Por eso somos la radio positiva de Colombia.